nombramiento de 8 familiares del director de embellecimiento de carreteras y avenidas, Antonio Julio de la Cruz Nolasco, en esa institución, como lo reveló el informe, generó que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental comenzara las indagatorias. El director de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental explicó a Noticias CCN que también pedirá la colaboración de la Dirección de Compras y Contrataciones para revisar las adjudicaciones y a la Junta Central Electoral para validar la relación familiar entre los allegados de la Cruz Nolasco. Nosotros solicitamos al órgano correspondiente que nos eleve un informe y que nos diga si efectivamente técnicamente aquí hubo una violación al procedimiento. Y obviamente, si involucra nepotismo, nosotros también solicitamos a la Junta Central Electoral que pruebe el nepotismo. Diputados de las diferentes bancadas lamentaron este martes que la mayor parte del presupuesto de esa institución, que se incrementó de 174 millones de pesos en 2020 a 266 millones este año, se consuma principalmente en nóminas, en momentos en que el país atraviesa una crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Es una barbaridad que una persona en estado de, digamos, de gravedad y muchas veces de coma haya que salir a hacerle los análisis fuera porque una institución hospitalaria no tiene la capacidad. Mientras tanto, hay una entidad del Estado que gasta 200 y tantos millones de pesos en salarios. Los congresistas exigieron sanciones para los funcionarios que, valiéndose de su cargo, nombren a familiares como lo hizo el actual director de la cuestionada entidad. El que cometa nepotismo, el que violente la ley 4108, debe rendir cuenta ante la sociedad y ante la justicia si así lo requiere. Familiares. Además del nombramiento de familiares, el programa El Informe develó presuntas sobrevaluaciones en compras y contrataciones, adjudicaciones fantasmas y el aumento de salario a los subdirectores en más de un 100%. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental informó que más de 15 casos de denuncias que involucran a funcionarios de la presente y pasada administración han sido enviados al Ministerio Público. Carolina Oleaga, Noticias, SIN.